Así como en la vida, consideras cualquier atracción física o cualquier toque físico ser impuro, de la misma manera, si la mente o el intelecto es atraído o tocado por el pensamiento de cualquier vicio, eso también es considerado impureza. Aquellos quienes tienen la personalidad de pureza, quienes tienen la realeza de pureza, no tocarán eso que es malo, ni siquiera a través de la mente ni del intelecto. Porque ser un tapasui exitoso significa ser alguien que pertenece a Vishnu. Los Vaishnavas nunca tocan nada malo. So, hay ese aspecto físico. Para ellos es un aspecto físico. Mientras que para ustedes, Brahmins, Vaishnava Souls, hay el aspecto sutil. No toques nada que es malo. Eso es tapasya. No tocar nada que es malo, eso es tapasya. Embeber o adoptar significa tomar un aspecto. Pero tú no deberías ni siquiera tocar en los pensamientos. Esto es llamado ser un verdadero Vaishnava. Hijos, yo siempre estoy con ustedes. Om Shanti. Om Shanti. Become Brahmachari, one who follows the activities of Father Brahma. Brahmachari. Just as you saw Father Brahma. Así como ustedes vieron al Padre Brahma. In his actions, service, face. En su forma de autoridad. En sus acciones, servicios, cara, en sus actividades, similarmente sigan al Padre y hagan que la autoridad, la humildad y la grandeza sean visibles al mismo tiempo. En el presente, subrayen mantener el equilibrio en ambos aspectos. Om Shanti.
Om Shanti, bienvenidos a Vyakti Parivar. Karan Karavankar, ¿quién soy yo? ¿Y qué estoy haciendo? Ahora escuchamos a Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. ¿Todos están bien? Sí, a Vyakti Parivar. We all are applying the practice of Baba as Karan Karavankar. Aplicamos la práctica de Baba como Karan Karavankar. Whatever we are today, lo que sea que somos ahora, our thoughts, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra actitud, no solo lo que es la vida de estudiante, el solo ser hijo de Baba, todo eso es por Baba. Como las enseñanzas de Baba, el amor de Baba. Baba ha sido donador, quien constantemente dona. Pero nosotros también necesitamos hacer esfuerzos. Porque es lo mismo que nosotros volvemos, tomamos un paso de valentía. Y Baba viene muchos pasos a nosotros, pero el primer paso tiene que ser mío. Pero cuando pensamos, siempre tenemos esta pregunta de, ¿encontré a Baba o Baba me encontró? Algunos dicen, he estado adorando y es por eso que Dios vino a mí. Pero en realidad, Dios es quien nos encontró a nosotros. Él es quien nos encontró. Para despertar nuestra fortuna. Cada vez que Baba nos da reconocimiento de nosotros mismos, el quién soy. Muchos títulos nos da Baba cada día. Ustedes son quienes son los verdaderos Brahmins. Nunca pensaron que, a menos que nazcas como Brahmin, que seas la progenia nacida de la boca de Baba, y Él despierta nuestra fortuna. Y algunas veces cuando tú piensas de los tesoros que tenemos, cuando hay conocimiento de la verdad, es eterna. Porque la verdad es eterna, el conocimiento es eterno. Así que cada vez que tú piensas y tú aplicas, tú encuentras algo nuevo. Todo el tiempo que tú piensas que hay algo nuevo, vendrá algo nuevo, un nuevo aspecto será entendido. Es como que internamente tú sientes que tu intelecto es capaz de descubrir algo más. Generalmente, cuando tú lees las escrituras
y haces cantos. Es lo mismo. Pero aquí, cada vez que tú escuchas a la Murli, que lees la Murli, que estudias la Murli, encuentro algo nuevo cada vez. Porque la verdad es algo que tiene que experimentarse. Así que nuestra atención va a ser en reconocer mi propio ser. Algunas veces Baba nos llama diamantes, algunas veces nos llama autosoberanos, algunas veces Baba dice, ustedes son buenos, ustedes son flores, ¿qué más? Estrellas afortunadas. Cada vez Baba dice algo, nos da diferentes títulos. Así que solo piensa en un título. Digamos, tú piensas en que Baba me ve a mí como una flor. Así que, ¿qué va a pasar? Así como tú empiezas a sentir como que tú estás sonriendo, tú estás floreciendo, así como él nos ve a nosotros, nos da un título, y yo también me conecto con eso. Internamente, como esas sanskaras emergen. Pero era como la cara de Baba y las actividades. Se muestra muy claramente en nuestra cara. ¿Correcto? Ni siquiera dicen sí. Mueven su cabeza. De otra manera, tengo que ver a Vyakti Parivara. Porque ellos siempre dicen sí. Así que Karan Karavanhar desempeña una parte en mi vida. Todos deben sentir diferente, ¿no es así? Pero necesitamos ciertas cualidades básicas para Karan Karavanhar, para hacerme actuar y para actuar a través de mí también. ¿Qué tan incógnito él hace su trabajo? No puede ser lo mismo con todos. Pero nosotros necesitamos a Baba como Karan Karavanhar. En mi vida personal, para que se vuelva perfecta. Y para la tarea de Baba también. Baba dice, no digas cosas malas, no pienses cosas malas. Tú deberías tener. ¿Qué deberías tener? Buenos deseos para eso. ¿Es fácil hacer eso? Para nosotros sí. ¿Por qué? Por Karan Karavanhar. No recordamos que nadie hace nada solo. Hay la parte del alma, hay las cuentas kármicas que la gente tiene que saldar. La gente encuentra muy difícil olvidar el pasado. En estos días muchos de ustedes deben estar experimentando ¿qué pasó en la mañana? ¿Qué pasó al mediodía? ¿Ustedes no recuerdan? Pero antes de todo el tiempo, seguimos repitiendo, seguimos diciendo cosas. Y decimos no. ¿Qué hacemos en el presente? Creamos el futuro.
Porque Baba nos ha dado conocimiento, el conocimiento de los tres aspectos del tiempo. Realmente algunas veces cuando tú piensas, cada momento se está moviendo el reloj. Y se está moviendo en forma cíclica. Así que para mí, también ese momento, luego, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué más? No, ¿qué pasó? Y que tú retrocedas el reloj. No. Eso es en contra de la ley universal del tiempo eterno. Así que la práctica de mañana va a ser, aun si tú quieres escribir, ¿quién soy yo? ¿A quién le pertenezco? ¿Cuál es mi fortuna? Y también Brahmacharya es muy buen equilibrio. Humildad. También autoridad. Dicen que hay mucha gente que necesita decir cosas forzosamente. ¿Por qué siempre? Piensan que mucho que aceptamos, y de eso hace mucho ruido. Pero también la falta de descanso. Pero si tú tienes humildad, a través de la autoridad, puedes decirlo. Y funciona. No solamente en palabras, sino también en pensamientos. Así que en realidad Baba nos da muchísimos poderes sutiles. Cada pensamiento tiene mucho poder y llegará muy lejos y llegará a muchos. Así que lo que estamos haciendo, estamos creando ese poder en el pensamiento más y más, más amor, más paz. Aún en el pensamiento, hay amor, hay silencio, hay paciencia. Así que seguimos incrementando. Y es muy interesante que mientras estoy haciendo la tarea de Baba, tengo que estar en el viaje para volverme perfecto. Es realmente muy interesante. El mundo Lokit, para que llegue allá hasta el punto más alto. Y aquí tenemos que llegar a nuestro estado completo y perfecto. Es una cosa interesante, internamente. Atención. Volverse perfecto o también todo el tiempo estar pensando acerca del servicio de Baba. Generalmente eso no es común. Así que reconoce lo que Baba quiere que hagamos. ¿Quién soy? Y entender tu parte. Y lo desempeñamos con precisión. Así que mañana vamos a poner atención a eso. As it was told that yesterday, así como se dijo ayer, vamos a ir al hospital hoy. How many of you had been to Global Hospital? ¿Cuántos de ustedes han estado en el hospital global? Muy pocos. How many hasn't been to Global Hospital?
¿Cuántos han estado en el Global Hospital? Muestren sus manos. They call themselves as se llaman a sí mismos family, familia, the staff and everyone. It's very, very clean. Ese es muy, muy fácil. It serves not only sirve no solo a local people, a la gente local. There are certain people they can. Hay ciertas personas que pueden pagar las cuentas, pero hay muchos que no. Así que se les sirve a ellos. Tenemos por lo menos 20,000 hermanos y hermanas entregados. A ellos no les cobran a menos que quieran contribuir. A menos que quieran contribuir. Pero eso también es dinero de Baba. No es este dinero personal. Realmente sirven. Es muy interesante durante el COVID. Cerraron el hospital para tomar solamente pacientes de COVID. Fue cosa del gobierno, gente de los negocios, hoteles y demás. Y realmente ayudaron. Mucha gente empezaron a hacer compañías para hacer mascarillas. También hijos de Baba se pusieron a hacer mascarillas. El hermano Pratap. Decían que recibieron mucho staff de muchas cosas de muchos lugares. Y como es una organización, les dieron un montón. Hubo un tiempo que tenían problemas con el oxígeno. Pero ellos pudieron dar muchísimas cosas, surtir muchas cosas. Fue parte del hospital desde el día uno. Siempre he sentido que la educación en salud ayuda. Y esos son esenciales para la vida humana. Baba habla acerca de generosidad, está en conexión con... En India, habían algunos que daban regalos a Baba. Y eso es lo que Baba dice, no todos pueden. Pero si tú eres generoso, puedes dar más y más gente se beneficia. Hay personas que hablan para mencionar y decir, un hermano lo llevaría a diferentes centros y los usarían allá y dirían de alguna cosa que hay solo uno. Pero tienen muchos diferentes tipos. Así que Baba dice, la gente puede tomar beneficio completo también en el hospital. Cuando hacemos bhog para las almas que se fueron o para el Diwali, yo no uso nada de ese dinero. Cuando deben ir al hospital, así que después de eso viene el Diwali repentinamente. La gente ofrece bhog para ellos, esta alma, aquella alma. Y siempre se puede preparar bhog para el centro. Lo mandamos al hospital para que ellos reciban algo. Y los ayudamos con eso. Y eso es un gran proyecto. Pero aún si todos dan un poco, esa ha sido la historia del hospital. En realidad fue Daddy Gulzar quien el doctor que hizo la cirugía. El doctor mismo se volvió parte del hospital.
El servir da mucha felicidad. Cualquier lugar que tú puedas servir, en cualquiera que tú puedas hacer, cualquier lugar que tú puedas hacer que alguien se sienta mejor, que se sienta bien, eso te trae mucha felicidad. Y Baba dijo, cuando lo haces, cuando haces acciones elevadas ahora, te vuelves un alma caritativa. No sé si muchos de ustedes han pensado en eso. Ustedes dan y se vuelven almas caritativas. Así que veremos eso también. Le vamos a dar la bienvenida a la familia. ¿Cuántos de ustedes son de Arsi? Hay una familia grande. Rajbhai, ¿tú eres también de allá? Om Shanti Karan Karavan Haro. Om Shanti Karan Karavan Haro. ¿Quién soy? Tengan un programa especial y revélense ustedes mismos como aquellos quienes son Karanjara. Ni siquiera piensen en tomar en retorno y cosas que ustedes han descartado de su mente. Piensen acerca de esto y entonces pregúntate a ti mismo, ¿quién soy yo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que prometí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué prometiste? ¿Y qué es lo que estás cumpliendo? ¿Te has vuelto una personificación del poder de tu autorrespeto? ¿Y tú mantienes esa conciencia elevada de esta vida elevada? Om Shanti. Om Shanti. So, Om Shanti. Hoy es el primer día. Vamos a ir al Global Hospital. Es un nombre muy bello, es para todos. Así que bienvenidos para el viaje a viaje. Un lugar de curación con poder espiritual. Así que están listos para llevarnos al hospital global. ¿Estamos listos? Bienvenidos. Siempre me verá. Yo te amo por la forma que tú nunca me dudas, pero lo más que todo, te amo porque eres tú. Te amo porque mi corazón está iluminado, es más ligero. Cada vez que yo camino a tu lado, te amo porque el futuro es más brillante. La puerta para la felicidad, tú la abres completamente. No importa qué es lo que el mundo pueda pensar de mí. Yo sé que tu amor siempre se verá a través de mí. Te amo por 100,000 razones, pero más que todo te amo porque tú eres tú. ¿Listos? Okay. Okay.
Maybe lower the lights a little bit. So just, you know, Baba likes to play with words. We have a lovely way to learn Hindi. With music. Tenemos una forma encantadora de aprender Hindi. What's that? We have a tomato here. Tenemos ahí un tomate. Vamos a aprender alguna de las bellas canciones. Tú eres la madre y el padre en Hindi. So, okay. So we have tomato here. Tenemos tomate aquí. Tenemos una pita. Tenemos un pan. Tenemos masa para el pan. Tenemos soccer. Si me siguen va a ser muy fácil. Para mí, tomate, pita, tomate, tomate, pan, tomate. ¿Lo captaron? ¿Funciona? Así que ahorita vamos a aprender unas cuantas palabras en Hindi. Se pone en la siguiente lámina. Vamos a escuchar la canción, Tú eres el océano de amor. Siguiente. Ok, muy bella. Sog, espinaca y papas. Ahora está cantando en Hindi. But we'll do that next week. Is that okay? Thank you. Very good. Gracias, hermano. Fue algo muy agradable. Lo disfrutamos. ¿Ustedes lo disfrutaron? ¿Había aquí para llevar? Sí. Definitivamente. Estamos en Toronto y la familia ha pensado que cada día van a mostrar algo. Van a crear algo. Y lo van a presentar enfrente de Abhyakti Parivar. Gracias. Así que ahora, mañana es martes. Tenemos el programa. Karan Karavankar, ¿quién soy yo? ¿Y qué estoy haciendo? Have a special program. Ten un programa especial y revélense a sí mismos como aquellos quienes son Karanjara. Do not even think. Ni siquiera pienses en tomar el retorno de cualesquiera cosas inútiles que hayas descartado de tu mente. Piensa en esto y entonces pregúntate a ti mismo, ¿quién soy yo y qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que prometí? ¿Y qué estoy haciendo ahora? ¿Qué prometiste? ¿Y qué es lo que estás cumpliendo? ¿Se han vuelto una personificación del poder de su autorrespeto? ¿Y tú mantienes la conciencia elevada de esta vida elevada? Karan Karavanhar. Karan Karavanhar. Kaun aur kya kar raha hu? करणहार बनने का विशेष कार्य hablando en Hindi. संकल्प द्वारा त्याग की हुई
बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? अपने स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। ओम शांति। डॉक्टर के साथ के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। भगवान जिसके साथ हैं वो दुख में भी हंस लेते हैं। बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। भगवान जिसके साथ है वो दुख में भी हंस लेते हैं। कैसी भी बीमारी को हंसते हंसते सह लेते हैं। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। बीमार होते भी कभी दुख की ना फरियाद करो। डॉक्टर के साथ के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। बनने की आशा का दीप जलाते जाओ। ओ, छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ। अच्छा बनने की आशा का दीप जलाते जाओ। छोड़ के चिंता रोग की एक शिव से योग लगाओ। हर पल करते प्रभु का ध्यान, सांसों में वो साज भरो। प्रभु का ध्यान, सांसों में वो सांस भरो। डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो।
Buenas noches a todos. Buenas noches. Om Shanti.